Huawei Harmony OS 3.0 comenzará las pruebas internas en marzo. En la conferencia de desarrollo de Huawei 2021, celebrada el 22 de octubre del año pasado, se lanzó oficialmente la vista previa para desarrolladores de Harmony OS 3. Huawei dijo que Harmony OS 3 continúa innovando en torno a los tres valores fundamentales de la arquitectura del sistema: hiperterminal y desarrollo único, implementación de múltiples terminales. Esto trae una actualización integral de las capacidades del sistema y las herramientas de desarrollo. Información reciente de China afirma que Harmony OS 3.0 comenzará las pruebas internas en marzo. Siguiendo el cronograma de Harmony OS 3.0, en el sitio web oficial de Huawei, la versión beta debería llegar entre enero y marzo. Sin embargo, teniendo en cuenta que ya estamos a más de la mitad de febrero, parece que finalmente podría estar fijado para marzo. Con una nueva generación de sistema operativo de terminales inteligentes, la arquitectura del sistema de Harmony OS puede realizar una implementación flexible. Esto permite que los dispositivos inteligentes con diferentes memorias se comuniquen en el mismo idioma. La vista previa para desarrolladores de Harmony OS 3 trae una nueva herramienta de automatización de implementación flexible. Los desarrolladores de dispositivos pueden seleccionar los componentes necesarios según el hardware diferente para completar el ensamblaje del sistema operativo. Desde el lanzamiento oficial del sistema Harmony OS en junio de 2021, su implementación ha sido masiva. Este es el lanzamiento de software más grande para cualquier sistema en el mundo.